Bem-vindos ao canal Moisés Velasco Oficial. Hoje dia estamos aqui para transmitir o quarto capítulo da história Amor de Papá. Assim que não te olvides de dar um mega compartilhaço no vídeo e por favor, dale um mega me gustinha. Não sabes como isso ajuda ao vídeo. Não te olvides de poder suscribir-te no canal e assim que cada história que hagamos, lo podrás receber aí em tu celular. Bem-vindo e vámonos ao quarto capítulo de esta história. Zamiro, eu tenho uma proposta para ti. Retirar a denúncia. Sabes? Tu sabes que eu te estou devendo de um mês. E se não retiras a denúncia, eu não te vou poder pagar, irmão. Porque eu tenho coisas aqui para ser. Como vou poder volver aqui? Não vai dar, irmão. Mas se tu retiras a denúncia, tranquilo, vou poder volver e meu filho também. E podemos dizer que outro tipo lo ha hecho. Podemos echar a culpa a um dos funcionários, dizer que se ha escapado e aí lo entesamos todo. Además, tu sabes que a polícia em Brasil é lenta. Tu sabes que, como tu hijo, eu e tu somos insignificantes para este país, é óbvio, pois. É óbvio que nadie vai ser nada. Não te compensa. Tu nomás sales perdendo, Zamiro. Que te passa, Carlos? Como te atreves a chamar-me para dizer-me isto? Todavía para chantagear-me, irmão. Para chantagear-me. Como te he dicho, Carlos. Tu já não eres mi hermano. Me has entendido? Tu já não eres mi hermano. Porque um hermano não hace isso. Está socapando a tu hijo. Date cuenta. E se este chango hace isso com outro niño, date cuenta. Por aí a tu hijo menor lo hace lo mismo. Si es que no lo ha hecho. Porque yo no creo que esto haya sido la primera vez de tu hijo. Mi hijo está destrozado, Carlos. E não quieres que tu hijo pague esto. Para de ser ciego. Eso es amor de padre ciego. Él va a hacer eso con otros niños y él no va a poder escapar de esa vez. Es mejor pagar ahora, Carlos. Es que mi hijo se niega. Mi hijo dice que no fue bien así, que no llegó mismo a acontecer, que tu hijo se está inventando. ¿Cómo pues mi hijo se está inventando si el cuerpo de delito ha dado positivo, pues, hermano? ¿Cómo pues? Pucha, me da rabia, oiga. Me da rabia que seas así. ¿Cómo vas a socapar? Vos lo mismo harías por tu hijo, Zamiro. Lo mismo harías por tu hijo, no seas hipócrita. Lo mismo harías por tu hijo. A ese punto de socapar, estás mal. Yo jamás socaparía a mi hijo, ¿me estás entendiendo? Si él ha errado, él tiene que pagar. Si él ha errado, él tiene que pagar. Como tu hijo debería pagar también, sin vergüenza. E tu estás pensando en el dinero. ¿Qué piensas, Carlos? ¿Piensas que soy como vos? Te voy a decir una cosa. Prefiero perder ese dinero que perder a mi hijo. Prefiero perder ese dinero que perder a mi hijo. ¿Y sabes qué? No me llames nunca más. Tú ya no eres mi hermano. Para mí has muerto, Carlos. Para mí has muerto, Carlos. Recordate, hermano. Recordate, Zamiro. Hermano Zamiro, recordate. Que te vas a arrepentir de hacer guerra conmigo. No sabes dónde te estás metiendo, Zamiro. No me conoces, Zamiro. Yo te puedo hundir. Yo te puedo hundir. Esas son palabras de un hermano. Esas son palabras de un hermano. Me sorprende. Me sorprende harto, Carlos, la manera en que eres. Para mí ya estás muerto. Agarra tu dinero y desaparecete con él. Y si tu hijo no va a pagar por la ley, un día tu hijo pagará por la vida. Y recordate lo que te estoy diciendo.
Se não paga aqui, la vida lhe hará pagar a tu hijo. Recordate lo que te estoy diciendo, Carlos. Não deu para entender. Mi hermano me ha llamado solamente para tratar de salvar la piel de su hijo. Que sinvergüenza. Me da zabia, yo he visto muchos casos así. Que los hermanos, los papás, socapan al abusador. Socapan al estrupador. Socapan. Par de sinvergüenzas. Par de sinvergüenzas. Están socapando a alguien que puede matar mañana. A alguien que puede destrozar otra familia mañana. Qué vergüenza. Qué vergüenza de personas que son así. ¿Cómo van a socapar? Espero que un día les pase lo mismo. Para que sientan lo que estoy sintiendo. Me da zabia. Tengo zabia de mi hermano. Ah. La verdad, yo no estaba bien. Es por eso que yo pensaba así. Me expresaba así porque yo estaba herido. Mi hijo estaba mal. Comencé a llevar a mi hijo al psicólogo. Comencé a llevar a mi hijo constantemente al psicólogo. Porque mi hijo, que ya estaba casi cumpliendo 5 años, lloraba. Lloraba. Afligido en dolor y en tristeza, el chiquito lloraba por su mamá y por lo que su primo había hecho. Ahora entiendo por qué mi hijo se distanciaba de mí. El doctor, el psicólogo nos decía: entiendo una cosa, papá, tu hijo te rechaza porque fue un varón que le ha hecho eso. Es normal que él quiera distanciarse de los varones por cuenta de eso. Porque un varón le ha hecho lo que le ha hecho. Es comprensible. Yo me ponía tan triste, tan desanimado, porque mi hijito no tenía culpa de nada. Me he arrepentido con toda mi alma. ¿Para qué he ido a trabajar donde mi hermano? ¿Para qué he ido a trabajar allá? La culpa es mía. No había un día que yo miraba a mi hijo y no le decía: perdóname, papito. Perdona al papá, ya. El papá tiene la culpa. No era que te lleve allá. No era que te lleve allá. Perdóname, papito. Perdóname, ya. Mas él solo me miraba. No decía nada. Él solo me miraba y no hablaba nada. Era difícil. Mi hijo estaba cambiando. Yo tenía miedo porque una vez al mes o una vez a la semana, la abuelita y mis cuñados siempre llamaban. ¡Aló! ¡Hola! ¡Zamiro! ¡Zamiro, tanto te buscamos donde tu hermano el Carlos! ¿Dónde siempre estás, pues? He cambiado de casa, estoy aquí por la favela, he tenido que mudarme. ¿Y qué ha pasado, pues? No ha pasado nada, estoy aquí. Yo no quería contar a mis cuñados, ni quería contar a mi suegra o mi ex-suegra, porque ellos querían quitarme a mis hijos. Ellos siempre quisieron quitarme a mis hijos. Y si ellos se enterarían de esto, sería mucho peor. Yo le decía a mi hijo: no le vas a contar nada a la abuelita. Ni a tus tíos vas a contar nada. Shh. No vas a contar nada a nadie. Ya, papito. No vas a contar. Pero sabes cómo es niño. Al niño le dices una cosa y el niño hace otra. Al niño le dices algo y él hace al revés. Niño es así. ¿Qué niño no es así? En una de esas llamadas, mi hijito estaba en el baño hablando con la abuelita, hablando con los tíos. Y fue así que uno de los tíos que estaba hablando con él le ha dicho: pásame con tu papá. Zamiro, ¿qué cosa le han hecho a la guagua? ¿Qué le has hecho a la guagua, Zamiro?
Eu não ia tchau nada. Como assim eu não ia tchau nada? Que exijo que ele ando tocar a lauaua? Calmate. Mi hijo, Edwin, le havia contado a seu tio que seu primito lhe havia tocado, lhe havia abusado, llorando se havia contado. Que voy a hacer? Não le voy a pegar a mi hijo. Está dolido, está lastimado, pero han abusado. Que cosa le ha hecho a la guagua, pues, Amiro? Hablas, Amiro. ¿Qué le ha hecho a la guagua? ¿Por qué no cuidas a la guagua, Amiro? ¿Por qué no te fijas en la guagua? Cálmate a ver, hermano. Cálmate a ver. Yo estaba trabajando. Yo me iba a trabajar donde mi hermano. Y pues ahí yo tengo mis sobrinos, pues. Y en una de esas dice que uno de mis sobrinos le había hecho todo eso a mi hijo. Yo te voy a denunciar. Yo te voy a denunciar. Vos has dañado a mi hermana. Has dañado a mi hermana. Y ahora mi sobrino más estás dañando. Yo te estoy diciendo, Zamiro. Te estoy diciendo, te voy a denunciar. Seguro. ¿Y qué has hecho? Ah, ¿está preso ese tu sobrino? Se han escapado, pucha. ¿Qué cabezón eres, Amiro? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no avisas a la familia? Es que yo no quería. Ustedes solo saben juzgar. Ustedes solo saben querer meterse y amenazarme que se lo van a llevar a mi hijo. Y él es mi hijo. Aunque ustedes quieran llevárselo, ustedes son tíos, no son papás. Yo soy su papá. Tú no tienes que decir que me lo vas a llevar a mi hijo. Anota lo que te estoy diciendo, Zamiro. Voy a reunirme con mis hermanos. Voy a contar eso a mi mamá más. Nos vamos a reunir y vamos a tomar providencia. Esto no va a quedar así con mi sobrino. Esto no va a quedar así con mis sobrinos, Zamiro. Escucha lo que te estoy diciendo, ¿ah? Escucha lo que sé. ¿Sabes? Sus hermanos de mi ex esposa estaban todos contra mí. Todos querían hundirme y todos querían llevárselo a mis hijos. Peor ahora con esta situación. No tardó mucho. La abuelita ha llamado. Me ha comenzado a ceñir. Así siempre son los hombres. Hombres no saben cuidar, pues. Hombres no saben cuidar. Vos no sabes cuidar a la guagua. Seguro así nomás lo tenías a la guagua vos. Vos no sabes cuidar. Tráemelo aquí, Zamiro, a la guagua. Yo me lo voy a cuidar. Vos seguí tu vida, Zamiro. Vos no amas esa guagua. Tráemelo a la guagua. Yo me lo voy a llevar. Te voy a denunciar a la policía, Zamiro. Te voy a denunciar a la policía. Señora, discúlpeme. Mas con todo respeto, tu hija es una sinvergüenza que nunca apareció aquí desde que ella se ha ido. Ni un centavo ha mandado. Ustedes no dan ni un centavo aquí por las guaguas. Ustedes no dan ningún valor por mes y ahora están todos preocupados. No sean hipócritas, por favor, ya. Y señora, discúlpeme faltarle el respeto a usted, mas usted y sus hijos son un par de sinvergüenzas. Él es mi hijo y acabó. Y le colgué el teléfono. Y todavía le he dicho, si dependiera de mí, ustedes nunca más hablarían conmigo. Pero ¿quién soy yo para separarlo de su familia, de su mamá? Mi hijo mayor me decía, calma, pai, calma. No fica así, pai. Y lo que más me dolía es cuando mi hijo me abrazaba y me decía, no chora, pai. Eu te amo, tá? No llores, papá. Yo te amo, ya. No llores, papá. Cuando estás mal, yo también estoy mal. Hijito, ya no aguanto más. Papá.
papai esmaçacar de aqui, ó. Eu prometo que papai esmaçacar adelante. Eu lhes vou sacar adelante. Nadie sabe como es el dolor hasta pasar por ahí. Mi hijo pasó por un trauma muy fuerte. Nos hemos mudado ahora a una favela porque el alquiler ahí era mucho más bajo, y aparte de ser un alquiler bien bajo, yo tenía que estar fuera de la casa de mi hermano si no quería perder la guardia de mis hijos. El consejo tutelar ha visto que yo conseguí otra casa y fue así que ellos me liberaron a mis dos hijos. Cuando mi hermano me llamó, yo ya estaba en esa casa en la favela. Cuando mi suegra y mis cuñados llamaron, yo ya estaba en esa casa. Y aquí hemos comenzado a luchar. Papás, descuiden de sus hijos. No los dejen solitos. Tal vez hoy ellos no van a entender por qué tanto cuidado, por qué tanta presión. Pero un papá sabe por qué hace eso. Hijos, tal vez ustedes no entienden por qué el papá tanto les presiona, tanto les persigue, tanto no les deja ir, no les deja salir, no les deja enamorar. Es para que ustedes no pasen por lo que yo pasé. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Comencé a vivir en una favela, o comunidad como saben llamar. Ese lugar es un lugar peligroso. Yo me recuerdo que los primeros días que llegué allá, había prácticamente venta de drogas en algunas esquinas. Las calles eran muy angostitas, ¿sabes? Muy apretadas. La gente era muy amable, mas los chicos de ahí muy vulgares. Una favela un tanto desconfortable porque todos los viernes había eso que llaman de baile funky. Y los carros paraban y comenzaban a tocar música fuerte como si fuéramos todos obligados a poder escuchar. Pero por lo menos el alquiler era bajo, el pan era barato. La comida, no puedo negar, era todo más barato comparado al centro. Todo era más barato. IPTU no se pagaba porque generalmente favela es un lugar invadido y pues no hay IPTU. Pero gracias a Dios hemos conseguido un lugar, aunque apretadito, y ahí me he ido. Yo no tenía máquinas, entonces con el dinero que yo tenía juntado de las máquinas que yo había vendido, me compré máquinas usadas para poder trabajar. Por lo menos una Uber y una Zecta, que es lo que yo necesitaría para trabajar, fue lo que yo hice. Nosotros no teníamos dinero para que nos alcance para un catre, o dinero que nos alcance para un buen colchón. Entonces nosotros dormíamos en el suelo, en un colchón, ¿sabes? Colchitas tendidas en el piso, y ahí dormía con mis dos hijitos. Y era muy difícil porque yo había vendido todo, entonces tuve que comprar platos de nuevo. Compré una cocina usada, una heladera pequeña, bien viejita, y así estaba siguiendo mi vida, trabajando y luchando para llevar adelante a mis dos hijos. Cada día que los miraba, me daba ganas de levantarme más temprano. Cada vez que les miraba, me daba ganas de quedarme hasta tarde.
e não queria descansar porque eu sei que eles necessitam um futuro melhor. Mañana necesito colocarles em curso. Necesito hacer algo mejor por ellos. Y yo me trabajaba duro. Me levantaba todos los días a las 4 de la mañana. Me trabajaba hasta tarde. Casi hasta la 1. Y había días que yo me amanecía. Porque necesitaba pagar el alquiler, comprar algunas cositas. Y era así que yo me batallaba. Havia uma senhora que me observava. Uma senhora que sempre estava ali, ao tanto de mim. Doña Eva. Doña Eva era minha vecina, era brasileira. E ela veía que eu todas as mañanas levava meus filhos a la creche e ao colégio. Sempre los llevaba. E agora los dos entrarían a lo que es el kinder. Por lo menos el otro al segundo kinder y mi hijo menor, el Edwin, entraría al primer kinder. Yo los llevaba y ella siempre nos observaba. Ella siempre me traía, sabes, una cesta básica, un panetón. Año Nuevo, ella traía siempre aquel Chester, es un Perú. Te vas a cocinar para ti y para tus hijos. Te vas a cocinar para ti y para tus hijos. Me traía carnecita. Esto es para ti y para tus hijos. Cuando llegaba el día 12 de octubre y era Día de los Niños, yo a veces no tenía, ¿sabes?, mucho dinero para poder comprar un buen regalo. No tenía. Pero Doña Eva siempre venía con sopitas, con juguetes. Esto es para tus hijos. Fue así que yo di seguimiento en mi vida. Y yo agradezco mucho a Doña Eva porque ella siempre venía a la casa. Y un día decía, voy a venir a tu casa a limpiar ahí ya. El hombre no sabe limpiar. Yo te voy a ayudar ahí por tus hijos. ¿Sabes? Yo me trabajaba y me trabajaba y me sentía alivianado porque Doña Eva siempre estaba allí de alguna manera, viéndonos, cuidándonos. Incluso algunos brasileños que nos trataban mal, Doña Eva nos defendía. No hablen así con él, ¿eh? No hablen así con él. Ese hombre es trabajador. Ese hombre es trabajador. No toquen esa casa. Deja ellos en paz. Es que en la esquina de mi casa había unos malandritos que vendían droga, ¿sabes? En el muro de mi casa ellos vendían droga. Y Doña Eva era la que les expulsaba, porque yo les decía y no me hacían caso. Y yo agradezco a Doña Eva por todo el cariño que ha tenido hacia mi familia. Y mis hijos comenzaron a pegarse con ella porque ella también tenía sus hijos. Mis hijos siempre decían, pai, ¿será que hoy día podemos ir donde la tía Eva? ¿Donde la tía Eva queremos ir? Vayan, papitos. Doña Eva, ¿será que mis hijos pueden estar un ratito con tus hijos? Claro que sí. Y mis hijos jugaban allá, videogame, con sus hijos de Doña Eva. Doña Eva, una señora viuda, que estaba allí ya un buen tiempo antes de mí viviendo. Mis hijos se llevaban súper bien con Doña Eva. Doña Eva me ayudó mucho y puedo decir que me ayudó mucho más que mi propio hermano. Doña Eva me ayudó mucho más que mis cuñados. A veces la verdad, no toda familia es así. Hay familias buenas, yo ya vi, familias unidas y como yo les envidio, porque la mía no fue así. En la mía solo había división, problemas, guerras, insultos. Pero ¿quién fue más que un hermano, hermana para mí? Doña Eva. Que siempre está al tanto. Déjale a tus hijos aquí. Yo tenía que cocinar para mis hijos con el mayor cariño. Y mi comida no era pues la mejor comida del mundo.
Quando Doña Eva dizia que vengan a comer aqui em la casa las guaguas, he preparado algo, que vengan aqui, mis hijos se alegraban. Bonito se comían. Mi hijo, el Edwin, me decía: papá, siento falta de la mamá. Siento falta de la mamá. Es tan duro cuando una mujer se va de la casa. Cuando alguien abandona a sus hijos, algunos lo dejan con sus papás y piensan que no habrá consecuencia. Algunos dejan sus hijos solo con el marido o solo con la esposa y desaparecen pensando que no habrá consecuencias. No saben cómo estos hijos crecen, lastimados, heridos, abandonados. Mi hijo crecía así. Y yo notaba en sus ojos la tristeza que yo, como papá, no podía arreglar. Y yo estaba triste, desamparado, solito. ¿Y qué más podría ser? Era un día domingo. Doña Eva me ha dicho: señor Zamiro, déjale a tus hijos conmigo hoy día. Déjale a tus hijos conmigo hoy día. Que ellos van a estar jugando ahí. Van a venir mis hermanos, todo eso. Y va a haber bolo, va a ser aniversario. Déjale aquí a tus hijos. Claro, Doña Eva. Yo confiaba en Doña Eva. Y mis hijos se quedaron toda la tarde allá, festejando el aniversario con varios niños. Yo escuchaba, incluso Doña Eva me decía: don Zamiro, usted tiene que parar de ser cesado, don Zamiro. Tiene que divertirse. Usted todavía es joven. ¿Quién sabe en la fiesta ahí de aniversario no conoce a una de mis cuñadas, algo así, que están solteras, y usted puede recomenzar su vida, don Zamiro? No, Doña Eva, yo quiero quedarme solo. No quiero saber de mujer. Y prefiero quedarme en casa trabajando. Doña Eva me insistió: vamos, don Zamiro. Muchas gracias, Doña Eva, por su insistencia. Mas yo no quiero ir. Gracias, Doña Eva, es lo que yo le decía. Pero en ese mismo día, casi algunas horas después, nuevamente la puerta de casa comienzan a tocar. Tocaban la puerta y al mismo tiempo tocaban palmas. Y yo salgo afuera, ya voy, ya estoy yendo, calma. Y en mi frente, mi ex esposa. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí, Esperanza? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo has descubierto que vivo aquí? ¿Dónde están mis hijos? Quiero ver a mis hijos. Esperanza, tú te desapareces. De lo nada, ¿quién te ha dado esta dirección? No importa, Zamiro. ¿Dónde están mis hijos? Quiero ver a mis hijos. Te desapareces y vienes exigiendo aquí. Oye, moderate a ver. Para de ser así, Esperanza. Me lo voy a llevar a mis hijos. Me lo voy a llevar a mis hijos y vos no me vas a impedir de eso. ¿Llevar a tus hijos? No vas a llevar a tus hijos cosa ninguna. Tú te has ido, te has desaparecido. Te has ido con mi mejor amigo. ¿Y dónde está él? ¿Está por aquí? Ese desgraciado que yo he ayudado. Y eres una hipócrita. Ahora vienes aquí como mamá queriendo llevar. Yo tengo derechos, Amiro. Yo tengo derechos.
quero levar a mis hijos. No vas a llevar nada, ¿me has entendido? No vas a llevar a nada y no vas a llevar a nadie, ¿me has entendido? Era una lucha. Y me ha hecho un escándalo en la puerta de la casa. Llamó a la policía. Voy a llamar a la policía. Y llamó a la policía. Llamó a la policía. Ese hombre no quiere dejar ver a mis hijos. No es eso, señor policía, no es eso. Señor, usted tiene que dejar ver. Si es sus hijos, si es su hijo, tiene que ver. Y yo fui hasta doña Eva y pedí que mis hijos salgan. Mis hijos salieron, los dos. Cuando vieron a su mamá, comenzaron a llorar. Mamá, 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 ¿por qué nos has dejado? ¿Por qué nos has dejado? Mamá. Hijitos, perdonen a la mamá, ¿ya? Perdonen a la mamá. Mamá no les va a dejar más. Mamá no les va a dejar más. Perdonen a la mamá. Y mi esposa, o mi ex esposa, descarada y sin vergüenza, comenzó a abrazar a sus hijos como si nada hubiese pasado. Y yo no aguantaba ver aquello. Nunca ha traído ni un centavo. Nunca ha hecho una llamada. Y ahora quiere a sus hijos. Y de lo nada aparece. Hijitos, he traído este regalo para ustedes. Ahora vayan adentro que papá y mamá tienen que conversar. Papá y mamá tienen que conversar. Con la policía allí adelante, mi ex esposa me ha dicho, me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar a los dos. No vas a llevar nada. Es mi derecho. Ellos nacieron aquí y el país da preferencia a la mamá. Tú te has ido de la casa. Tú te has escapado de la casa. Te has ido con otro hombre. Y ahora quieres llevártelo a mis hijos. Me lo voy a llevar. Y estoy aquí con la policía. Señor guardia, usted no puede permitir eso. Ella también tiene derecho, señor. Ella también, si ustedes quieren resolver bien, vayan donde un abogado, mas ella tiene derechos. Ella también es mamá. No me lo vas a llevar a mis hijos. Y yo lo voy a llevar. No vas a llevar. Y ella comenzó a gritar, hijitos, alisten su sopa, vamos a ir con la mamá. Alisten sus sopas. No me lo vas a llevar a mis hijos. Yo lo voy a llevar. Son míos también. Tú te has desaparecido, mujer. Te has desaparecido y te lo quieres llevar a mis hijos. Me lo voy a llevar y punto final. Además, el hijo es mío. Escúchame aquí. Ellos también son míos, ya. Esperanza. Ellos son míos. Así que no me vengas con eso. Porque tú te has desaparecido y ahora te lo quieres llevar como si nada hubiese pasado. No seas una sinvergüenza, ya. ¿Y dónde está ese que decía ser mi amigo? ¿Con él estás por aquí? Yo no voy a dejar que mis hijos crezcan con ese malandro, con ese mentiroso, con ese deshonroso. Yo no voy a permitir eso. Yo no voy a permitir que lleves a mis hijos. Vas a permitir que yo lleve, sí. Además, tú no tienes derecho sobre ellos. Yo no tengo derecho sobre ellos. ¿Por qué yo no tengo derecho sobre ellos? Porque el Edwin no es tu hijo. Has escuchado el cuarto capítulo de la historia, Amor de Papá. No te olvides de dar un me gusta en el video y compartirlo con todos tus amigos. Que Dios te bendiga y muchas gracias por haber asistido
esta história. Buenas noches. En seguida, el quinto capítulo de esta historia. No salgas de ahí.